Me voy con Sergio, que ya está con el celular 4G, se fue a conseguir el primer empleo, porque entre 18 y 24 el hombre está en el rango, y parece que fue a inscribirse en el día de la fecha. Sergio, ¿cómo está la plaza? Muy bien, Horacio. Bueno, creo que me está recibiendo bien. Tenemos algunos problemitas relacionados con la sombra. Hay un árbol aquí en la sombra, no nos vas a ver, así que nos vinimos al sol. Te cuento que está este móvil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Presidencia de la Nación. Está aquí en calle Urquiza, frente a la plaza. Hay gran cantidad de jóvenes, ya te vamos a estar mostrando, jóvenes que están haciendo cola para entrar. Y en este lugar, bueno, se les están entregando las herramientas necesarias para poder abordar, digamos, la posibilidad de conseguir un trabajo. O sea, es una herramienta que pueden utilizar para acceder a la posibilidad de trabajar. Se los capacitaría, digamos, en el formato que deben cumplir. Y hay una gran cola de jóvenes, están llegando autoridades de la municipalidad, a ver si por ahí vemos algunas, está el intendente, no sé si lo alcanzás a ver. Sí, sí, bueno, están haciendo notas, sí. De los medios de comunicación que están aquí en este lugar, ahí va la Secretaría de Trabajo Joven de aquí, de la ciudad. Esta es la escalera donde están los chicos. Horacio, fíjate, a ver si podemos ahí. Ahí mirá la cantidad de chicos que están detrás mío, ubicándose para ser atendidos. Se los atiende dentro del móvil de empleo joven. Se abre esta puerta y los chicos ingresan ahí al lugar, son atendidos por el personal que está dentro y, por supuesto, reciben estas herramientas que son necesarias para poder acceder a un trabajo. Esto nos comentaban que aquí en calle Villaguay, en la dependencia de la municipalidad del área joven, está a disposición de todos los jóvenes que, digamos, recabar información, lo pueden hacer en este lugar. La municipalidad está abierta para todo esto. Perfecto. Ahí ya estamos perdiendo. Perfecto. Ahí estamos observando, mientras tanto, vamos alternando lo que nos estás narrando, Sergio, con las imágenes del domo de Canal 11, que también tiene una vista aérea y te podemos observar desde arriba incluso el excelente trabajo que estás realizando. Vemos que hay presencia municipal por doquier y están todos los medios haciendo las entrevistas pertinentes. ¿Los chicos de qué edad pueden acercarse como para justamente inscribirse o como para estar en eso? Horacio, estoy con Emanuel Gainza, que ya se arrimó, mirá, y estamos compartiendo aquí este lugar, un lugar donde básicamente, te digo, cada vez hay más chicos que están solicitando. Emanuel, date un aplauso más adelante. Ahí está. Están solicitando estas herramientas que están entregándose en la jornada de hoy. ¿Cómo va, Emanuel? ¿Todo bien? Muy contento. Creo que es un... Es buena esta posibilidad para que los chicos trabajen, ¿eh? Sí, es una iniciativa importante. Creo que el presidente Macri, tanto el intendente también en la ciudad de Paraná, creo que tenemos muy en claro la necesidad que hay de generar empleo y sobre todo de nuevas herramientas para colaborar que los jóvenes tengan acceso a ese primer empleo. Entonces este camión del ministerio que les permite a los jóvenes armar su CV, hacer un simulacro de entrevista de trabajo, generar una bolsa de empleo para que cualquier tipo de empresa que haga un convenio con nosotros, tanto la municipalidad como a nivel nacional, pueda después tener esa entrevista y a lo mejor generar su primer empleo, son medidas importantes que de a poco colaboran a que generemos fuentes de trabajo genuinas y eso de alguna manera le da una perspectiva de futuro a todos los jóvenes de la ciudad, ¿no? Perfecto. Es interesante esto, a veces decimos que los gobiernos se olvidan de los jóvenes y es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Sin duda, por eso también la recepción de muchos de los jóvenes. Hemos tenido que cortar los turnos por la cantidad de jóvenes que ya se quedaron el primer día. Vamos a estar hasta el domingo en este lugar aquí. Y agradecer también a todo el Ministerio de Presidencia de la Nación que nos ha permitido tener no solo el tráiler, sino también los recursos humanos, los programas y el material informativo para que todos los jóvenes puedan tener acceso a este beneficio. Emanuel. Muchísimas gracias. Sí, Horacio. Emanuel, ¿cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, buen día, buen día. Bueno, no, quería consultarte, cuando hablamos de empleo joven, ¿de qué data o edad estamos hablando? ¿18, 24 años? 18, 24 son destinatarios directos de este programa en particular. Nosotros después hay otros programas del Ministerio de Trabajo que tienen que ver con generar oportunidades de empleo, pero este camión en particular y este programa que estamos trayendo acá es para 18 a 24 años. Perfecto, y es una especie de censo porque ahí el gobierno nacional evaluaría también las demandas de pedido laboral por parte de las empresas para ver dónde pueden luego tratar de intercambiar esa información. Esta es básicamente la labor. Exacto, o sea, son dos pasos. Uno tiene que ver todo lo que es asesoramiento a cada uno de los jóvenes que viene acá, esto que te decía, armar su currículum, un simulacro de entrevista de empleo y una nueva base de datos. Pero además, el presidente Macri mandó el año pasado y se aprobó por el Congreso la ley del primer empleo.
y eso lo que hace es precisamente tratar de conectar el sector privado con el sector público para que esa base de datos de jóvenes que hoy no tienen trabajo puedan ser tomados por empresas que tengan ese convenio. Fantástico, un abrazo grande, gracias, ¿eh? Gracias, Emanuel. Fuerte abrazo, nos vemos el fin de semana en el Festival 2017, la Fiesta del Mate. Sí, señor, chao, hasta luego. Ahí lo teníamos al concejal entonces, Emanuel Gainza, dando cuentas de lo que es este camión. Veo que hay muchas presencias municipales y nacionales, Sergio. No sé si has visto presencia también del Consejo Deliberante por parte de la viceintendenta o Orlando, que puedan estar por ahí. No, todavía no, Horacio. Bien. Todavía no. Vamos a estar atentos. Lo que sí te decimos, gran cantidad de gente. Hay muchos chicos. Funcionarios de todos los rangos de la municipalidad y los jóvenes se siguen agolpando en el lugar, siguen llegando y siguen sumándose a esta presentación que hacen y por sobre todas las cosas a la averiguación, ¿no?, de esta propuesta que trae el Ministerio de Seguridad Social y Empleo de la Nación. Estaría bueno hablar con alguna de las instructoras o instructores que estén adentro del camión, como para que nos digan, o alguna representante, la chica Esteves, por ejemplo, que está en el centro estudiantil, ¿no es cierto? Para ver justamente qué clase de asesoramiento están brindando. Si es una especie de orientación vocacional, en donde por ahí los chicos, recordemos que a los 18 terminan la escuela y por ahí están necesitando saber qué perfilan para poder estudiar o qué necesidades tienen. ¿Qué clase de orientación les están dando específicamente, no? Las chicas, aquí estamos con una de las chicas que está dentro del móvil, estamos tratando de averiguar esto. Queríamos saber la orientación que han venido aquí, que forman fila y están tratando de dejar esta constancia, ¿no? La orientación son tres talleres que se están presentando para jóvenes de entre 18 y 24 años, que bueno, son tres talleres que se van a realizar en diferentes puntos de Paraná, para que ellos puedan acceder y tengan una posibilidad de Sergio, sí, te voy a pedir si por favor la chica puede salir fuera del camión porque se nos trabó la imagen. Te escuchamos, pero ha quedado trabada la imagen y seguramente la podremos reconstituir si salen fuera del camión. Mientras tanto, observamos la del domo. Decía entonces la chica, adelante. Le pedimos que nos repita lo que nos estaba comentando. Comentarnos acerca de esto. Acá se están dando tres talleres que se están contratando a los chicos para que puedan acceder entre 18 y 24 años. Si se excede la edad, no hay drama porque hay otros talleres que se pueden aplicar. Son de computación informática básica que se van a dar en diferentes puntos de Paraná para que la persona pueda tener más acceso a estos que se llama Más Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta, Horacio? No, perfecto, más que claro. Muchas gracias, Bueno, listo, muchísimas gracias. Muy amable, gracias, ya la liberamos. Acá te muestro las caritas de algunas de las chicas que están esperando. Es malo. Perfecto, gracias, Sergio, un abrazo grande.